me alimenté de los jóvenes, que yo ya no lo soy, por lo menos de edad. Soy joven de alma y de espíritu y de mente, pero no de edad. Me alimento de su energía, me nutro de su energía y aprendo de la energía de gente joven. Me parece que es lo que permite que uno siga creciendo. Si uno baja los brazos y cree que hasta acá llegó el aprendizaje, algo se pierde. Yo estoy para aprender, estoy para recibir, estoy para nutrirme y estoy para intercambiar experiencias. Fue genial la experiencia. La desnudez siempre es un... Desnudarse físicamente, que no es otra cosa que desnudar el alma también, muchas veces, siempre es complejo. Y mientras estábamos filmando en la cárcel, pensaba, ¿no? En esta cárcel, es una cárcel real que no está funcionando, pero que existió. En esta cárcel hubo mucha gente que estuvo privada de su libertad, mucha gente que fue privada de su libertad por razones, entre comillas, justas, y seguramente, como ocurre siempre en la historia de la humanidad, mucha gente adentro de una cárcel encerrada por razones absolutamente injustas. Creo que igual el encierro siempre es injusto. Estamos en una etapa de la humanidad donde hay que liberarnos, no encerrarnos. A pesar de que haya países que quieren poner fronteras y muros para separar países, creo que estamos justamente para lo contrario, para hermanarnos.